Hoy hicimos una junta metropolitana en la cual participamos los 10 alcaldes del Valle de Aburrá. Se convierte en una fecha histórica para Envigado, porque nunca antes en una junta se habían aprobado cerca de 100 mil millones de pesos para obras en nuestro municipio, obras importantes. Primero, para los niños, el Centro de Desarrollo Infantil en el Parque Urbano El Dorado, 4.200 millones de pesos aprobados por el área metropolitana que nos aportarán a esta obra que cuesta alrededor de 7 mil millones de pesos. Segundo, el Colegio John F. Kennedy se convierte en un referente porque el antiguo comando de policía en el barrio El Dorado va a ser demolido para convertirse en una gran institución educativa, ampliación de la John F. Kennedy, que tendrá la capacidad de 960 estudiantes con escenario deportivo, aulas, restaurante escolar, laboratorio de inglés y de sistemas, una institución totalmente nueva, moderna, que cuesta un poco más de 31 mil millones de pesos, y el área hoy en la Junta nos aprobaron 19 mil millones de pesos. Y en tercer lugar, el nuevo Palacio Municipal, que permitirá tener a todas las dependencias en un solo lugar para una atención como se la merecen todos los envigadeños. Este Palacio Municipal cuesta alrededor de 93 mil millones de pesos y hoy el área metropolitana nos aprobó 74 mil millones de pesos. Sumando estas tres mega obras, el área hoy nos aprueba alrededor de 97 mil millones de pesos, una cifra histórica que permitirá que Envigado siga siendo un modelo para el país, un modelo para el departamento y una ciudad pujante y que no para ni retrocede en épocas de dificultad. Juntos sumamos por Envigado.